Otra vez Jesús les habló diciendo, hoy nos habla a nosotros. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. El Señor es nuestra luz. Él es el Señor, el que nos guía a toda verdad. Tenemos que renunciar a cualquier cosa de tinieblas y dejar que la luz del Señor brille en medio de nuestra vida. Dice el Señor que tendremos la luz de la vida. La vida es un regalo del cielo. Cada momento que vivimos, le agradezco tanto al Señor. Ahora en estos tiempos, cada día que amanece, le doy gracias a Dios porque su luz es la que nos da la vida. Es la luz la que nos sostiene. La luz del Señor sobre cada uno de nosotros. Así que permite que el Dios Todopoderoso alumbre cualquier área de tu vida. Si te encuentras enfermo, alguna enfermedad, algún diagnóstico que te han dicho, confía y cree que la luz del Señor penetre las fibras de tu cuerpo, cada célula sea tomada por la luz del Dios Todopoderoso y brille en cada una de tus partes de tu cuerpo, trayendo sanidad. Que el Espíritu de Dios imparta este día la luz de la vida sobre cada uno de los que nos escuchan en los hospitales, en cualquier lugar donde te encuentras. Yo proclamo sobre tu vida la luz del Mesías de Israel, aquel que murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre, trayendo vida sobre tus huesos, vida sobre tu cuerpo, sobre tu corazón, tu hígado, páncreas, riñones, esófago, estómago, laringe, todo tu cuerpo, desde la coronilla de tu cabeza hasta las plantas de tus pies. La luz de sanidad sobre ti ahora mismo fluyendo, restaurando todo tu ser en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios trae vida y se va toda tiniebla de muerte y de enfermedad, porque la luz del Señor está sobre cada uno de nosotros. Por eso en esta hora, proclámalo y decláralo. La luz de Dios está en mí y soy sano y soy sana en el nombre de Jesús. Levántate y resplandece, porque el Señor está contigo. Un feliz miércoles. Les amamos.